terreno, señores. Ay, 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 ay. Arrancó para el PRM el ex senador Luis René Canaán, ex senador del PLD en la provincia Hermanas Mirabal, allí en Salcedo. El hombre ya fue juramentado por el PRM como miembro de esa organización. Ahora, ¿qué le habrían ofrecido a Luis René Canaán? De seguro que le están ofreciendo la candidatura a senador por esa demarcación. Y ya el PRM juramentó a Luis René Canaán. Aquí en este espacio lo habíamos anunciado, que la semana pasada ya él había presentado su renuncia. A este legislador se le implicó en un principio en el caso de los sobornos de los supertucanos, pero ya él pasó al PRM, ya eso pasa a un segundo plano. El Partido Revolucionario Moderno desarrolló este fin de semana una jornada de juramentaciones y encuentros con los precandidatos a puestos selectivos de cara al proceso de inscripción, en cuyas actividades anunciaron el ingreso a esa organización del ex senador Luis René Canaán y otros dirigentes políticos. Canaán renunció al PLD recientemente. En un principio se le vinculó en los sobornos para los aviones supertucanos. Entre los otros políticos que pasan al PRM figura también el presidente y el director municipal de Arroyo Dulce, Barahona, Bernardo Pérez. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, igualmente tomó este domingo juramento al director municipal de Juancho, en Pedernales, Henry García, según un comunicado de prensa del PRM. El ex senador de Hermanas Mirabal, Luis René Canaán, se comprometió con el PRM el pasado sábado en un acto encabezado por Paliza y la secretaria general del PRM, Carolina Mejía. Canaán salió del PLD luego de 4 décadas de trabajo político que afirmó no le respetaron en esa organización política. En Santiago, el PRM recibió al director de la Junta Distrital de la Comunidad de Pedro García, Heudy Rodríguez, junto a todo su equipo de trabajo. Encuentros regionales con precandidatos. La Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM sostuvo encuentros regionales para socializar con los precandidatos a senadores, diputados, alcaldes, directores, regidores y vocales sobre la organización de los procesos internos para la escogencia de los candidatos a cargos de elección. Bueno, ahí anda el PRM con un problema serio, tratando de convencer a gente sobre los puestos que ellos le van a dar a sus aliados y a sus allegados. Y me pregunto, ¿y qué va a pasar en Salcedo, donde Hipólito Mejía presentó su candidato a la senaduría? Ahí está. Ojalá que
aclaren eso, porque Hipólito tiene su candidato, pero sucede y viene a ser que ahora el PRM juramentó a uno que llegó y que al que le han prometido en ese partido darle esa candidatura. Ay, ay. Veremos a ver qué pasará. ¿Qué pasará? Y el martes el PRM tendría que anunciar las reservas de la candidatura. Y andan tratando de suavizar el golpe que van a recibir algunos aspirantes a cargo en ese partido. Seguimos con más del contenido de este espacio.